Las candidatas al Senado de la República por el Partido Verde en Sonora gastaron casi 15 millones de pesos sin casi hacer campaña, según el reporte que hicieron al Instituto Nacional Electoral. Lisbeth Gutiérrez Obeso gastó 7.3 millones de pesos y su compañera de fórmula, Paola Guadalupe Dixon, otros 7.6 millones de pesos. El tope para el Senado fue de 15 millones. En segundo lugar en gastos están los candidatos de Morena, Lorena Valles y Heriberto Aguilar, quienes reportaron 13.4 millones de pesos. Manlio Fabio Beltrán y Lili Téllez de Fuerza y Corazón por México, 12.1 millones en el tercer lugar. En cuarto, Célida López y Froilán Gámez con 10.9 millones de pesos. En el quinto, Ernesto de Lucas y María Dolores Rosas con 5.4 millones de pesos. En total, los candidatos al Senado erogaron 57 millones de pesos. En el caso de los candidatos a diputados federales, el que más gastó fue Javier Dagnino de Fuerza y Corazón por México en el Distrito 4 con 1.6 millones de pesos. El tope de gastos de campaña fue de 2 millones de pesos. En segundo lugar, de Ana Karina Barrera Samaniego del Partido del Trabajo en el Distrito 3 con 1.5 millones de pesos. Tercer lugar, Guadalupe María Soto de Fuerza y Corazón por México en el Distrito 7 con 1.4 millones de pesos. Cuarto sitio, Jorge El Travieso Arce de Fuerza y Corazón por México en el Distrito 3 con 1.3 millones de pesos. Y quinto lugar, José Adalberto Rubio de Fuerza y Corazón por México por el Distrito 2 con 1.3 millones de pesos. El candidato que menos gastó fue José Guillermo García de Movimiento Ciudadano por el Distrito 2 con 285.620 pesos. El gasto total de campaña de los candidatos a diputados federales reportado al INE fue de 21.3 millones de pesos y entre candidatos al Senado y diputados federales gastaron en total 78.4 millones de pesos. Aaron Araiza, Mega Noticias.